La secretaria general adjunta de Primero Justicia, Dinora Figuera, señaló que la situación de calamidad política, económica y social que atraviesa Venezuela requiere de sacrificios de parte de los partidos que conforman la alternativa democrática. Sostuvo que no es momento para pensar en cuotas, símbolos o colores partidistas. La nación demanda un cambio de rumbo y para Figuera, la oposición debe acudir a las elecciones como un bloque sin fisuras. Hoy queremos reivindicar la necesidad histórica que debemos dirimir cada uno de los partidos políticos para buscar sobre la base de la eficacia política ese verdadero cambio que nosotros le presentemos al país, candidatos únicos, plataforma única, comando único, mensaje único para definitivamente inclusive impedir algunas triquiñuelas que nos tienen acostumbrados desde el oficialismo. La diputada Dinora Figuera manifestó que la Asamblea Nacional debe retomar su tarea como institución autónoma a las decisiones del Ejecutivo Nacional, que discuta los verdaderos problemas que afectan al pueblo venezolano, sin importar las parcialidades políticas. Nosotros no tenemos duda que esta situación histórica que se le presenta a la unidad democrática, a la oposición democrática, no la podemos desperdiciar y se convierte en la gran esperanza de un pueblo que demanda hoy un cambio democrático, demanda un cambio significativo para mejores coyunturas en cuanto a lo que es darle institucionalidad a la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional vapuleada por una junta directiva que ha irrespetado cada una de las representaciones de los diputados de la Asamblea Nacional. Finalmente, la parlamentaria celebró que el Consejo Nacional Electoral haya anunciado la fecha de las elecciones parlamentarias, las cuales fueron fijadas para el domingo 6 de diciembre de este año. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Gustavo Gómez Morón.